tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos sean a un episodio más aquí en Skyrim, la hija del dragón. Y bueno, les hago un recuento. La última vez nos hemos quedado en un puente en la nieve, que es en la parte de atrás. Pero me metí en esta cueva y me encontré un monstruo de hielo, o lo que parece ser una monstruo mujer de hielo, de fuego, perdón. Y bueno, que la maté. Se llama Atronach de las llamas, como el del pergamino, ¿se acuerdan? Ella estaba por aquí, pues la maté. Luego me subí agachado aquí y no me había dado cuenta y había un mago. Bueno, pues ya también lo maté. Aquí está el mago. Así que ahora vamos a entrar en esta cueva. Ok, tengo la espada de ébano porque es la que hace más daño. Aunque pega lento, pero hace más daño. Y vamos a llevarnos, yo creo que me voy a gastar las de acero. Y bueno, aquí me había asomado para ver esto. Genial, no hay tanto. Yo pensé que iba a haber otra cueva o algo así, pero pues no, miren que no hay tanto. Una tarta, si me la llevo. 2920 fuego, hogar. ¿Qué es esto? Me subí un poco de XP. El último año de la primera era. Bien, sabe. Un panquecito, gracias. Claro que sí, me lo llevo. Espérate, cabrón. Vamos a buscar ahí. Y ahí estoy, un rollo de papel para los churros. Los churros de mota, ¿no? Oreja de elfo seco, que son estas plantas. No sé para qué chingados sean. Un cofre. Gema del alma insignificante vacía. Grimorio llamas. Un chorro de fuego que inflige 8 puntos por segundo. Los objetos ardientes reciben. Órale. Vamos a leerlo de una vez. Libros. Grimorio. Ah, ya lo conozco. Bueno, pues lo tiramos. Listo. Chingas, lo quiero, ¿no? Bolsa con monedas. Este azul, ¿qué es? El rescate Psych. Puras poterías. Wow. Una insignificante. Sin focar. Miren sus velitas en la cholla. Ah, qué cagado. Ahí arriba no hay nada. Vale. Supongo que aquí ya no hay nada. Ok, esto. Nada, va. Coger plato de madera. Las madres que son, quién sabe. Pues listo, calisto, vámonos. No hubo nada fuera de lo común aquí. Yo pensé que iba a haber algo bien loco, pero pues no. Hasta eso no había tanta cosa loca. Ahora sí, vámonos allá afuera, banda. Vámonos al puente Sirri. A ver qué tal nos va. La neta no sé cómo nos vaya en este pedo, Se me hace que esa misión va a estar difícil. Difícil, difícil, la neta. Argonianos. Aquí, y vamos a la ciudad allá abajo. Me podría bajar por ahí, de hecho, pero... Y de hecho creo que por ahí me voy a bajar, porque no hay por otro lado. Así no me rompo mi madre por bajarme así, güey. ¿Saben que luego de repente esta loca se avienta unos pinches saltotes? Y le vale madre, que es lo peor. Miren, aquí no se ve muy chido. O sea, que aquí va a estar cabrón. Aquí me la van a aplicar. Si no, güey, se me hace que voy a tener que matar a todos. Si no están tan fáciles de matar. De por sí me caen entre tres güeyes. Y es un poco difícil. Y ando curando mi madre y media. O sea, ahora imagínense, ¿no? Chinga, oculto detectado. Oculto detectado. A ver. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Bruja de magia, regeneración. ¿Qué tenemos? Encantador, aguante. ¿Aguante? Órale, qué loco. Aguante, aguante. Alteración, curación. Curación, destrucción, fuerza, ilusión. Magia. Esta.
pero me hice detectado. ¿Y quién me vio? ¿Quién sabe? Ok, aguántenme. Vamos a armas. Voy a poner... ¿Dónde está la de ébano? Esta madre. Pero ven, ¿por qué me hice detectado? Se me hace que sí les voy a tener que poner en su madre estos güey. Uy, ay, ay. O sea, LOL, estoy aquí enfrente de él y dice oculto. Qué pedo. Se me hace que esto va a valer madre, así que voy a llegar normal. Y a ver si me hice algo. Ok, holi. ¡Alto! Eso es información privilegiada. Muévete. ¿Es una broma? Aunque tuviéramos un preso que respondiera a ese nombre, solo lo liberaríamos por orden de la Legión Imperial. Ahora sugiero que te des la vuelta y vuelvas por donde has venido. Ok, ¿qué hago entonces? ¿Le doy en su madre o qué pedo? Le caigo por otro lado, supongo. Que si no, ¿qué hago? Supongo que le pongo en su madre, ¿no? Igual ya les puse en su madre un montón de ellos. El peor si me cae el chagüisle con un montón de esos culés ni en aquellos. Le podría poner en la madre a este primero. ¡Alto! Eso es información privilegiada. Muévete. Ok, a ver, aguante. Aquí como que gritar no se me hace algo muy acá. Tener que ponerle en su madre, ¿qué hago? Se me van a dejar Cayetano, se me hace. Y entre todos, digo, si son más, si por ejemplo 5 me van a poner mi madre. Si son más de 5, ¿qué voy a hacer, banda? Uy, eso va a estar un poquitito cabrón. Mira, la plantita brilla. ¿Por qué suena el bien loco de repente? Como que me avisa que me estoy alejando de algún lugar importante, ¿no? Si le voy a meter unos putazos, ya valiéndome madre. Voy a matarlos. La neta voy a matarlos. Me la van a aplicar después seguramente, pero pues ya ni modo, ¿no? Puta, ¿qué pedo? ¿No se renderiza esta madre? Ahí está el güey. Ok, vamos a darles un poco de chilorio. Las de 14, güey, porque estos güeyes están un poquito pesados. Gato madre. Lol. Órale, puto. Ay, bien puto, trae también su poder y todo acá, ¿eh? Ok, tú lo pediste, perro. Te doy con esta, tiene el daño 20. Y este tiene... No, no. A ver, zorro, hijos de la verga, entre los dos que les dije. Ingue, su madre, ya vienen todos, banda. Ya valí madre. Espérate, espérate. Muchos putos. Con todos puedo, pero aguanten. Poquito a poco. Siguen saliendo, miren los puntos atrás. Órale, pendejos. Avienten una hermana, pichos putos. Hijos de la verga. Ya se bajaron, ¿va? Ah, hijo de tu puta madre. Ok, esto va a ser un... ¡Ah, no mames! Sus flechas bajan un chingo. Uy, güey, ¿qué pedo con eso? Ay, ahí vienen ya. Ok. ¿Qué es esto? La regeneración, vamos a chingarnos una. Vamos a dos manos. Bloqueo. Chingarnos una, poción del disparo certero. Oh, miren eso, poción del guerrero. Eligen un 20%. Bueno, pero sí, a subirnos la vida, porque ya me la mame. Puta, no los veo. Vean, aquí no están.
No mames, que no tengo nada. Sí tengo, aquí está. Poción de salud. ¿Por qué no me sube nada? LOL. Oh, oh, tengo problemas. No, aquí están. Hijos de su pinche madre. Órale, putos. Quiero verlos. ¿Dónde están pinches putos? What? Yo sé... Ah, ya te vi, güey. ¡Bus! ¡Ronda! Sáquese la burla. Ya estuvo bueno con la chingada. ¿Ven? No mames, la diva no los hace cagada. Y el otro, ahí está. Es vieja, loco. Ahora sí, carnala. Hijos de puta, güey. Pinches changos castrosos. No manches. Están bien recios estos güeyes, La neta. Puta, no traen casi nada chido. Puras pendejadas. No, para que estuvieran más punch, ¿no? Son camas. No mames, camas en la nieve, güey. Qué pedo. Déjenme ir a revisarlos de allá afuera, ¿no? Se me faltaron. ¡Miren! ¡Lol! De por sí soy millonario. Y la neta, no, aunque no me lo crean, sí lo dudé por algún momento. Dije, me la van a aplicar y en esta ocasión, por sentirme muy verga, sí me van a matar. La neta, sí lo dudé, Tomatista, oro, tomate. Gracias, quédate con tu tomate. Gracias, carnal, pero no. Oh, chingada. Arco élfico, espada de ébano. What? Ahí hay una flecha, pero no la puedo abrir. Oigan, ¿y faltó el güey de allá atrás o si sí lo maté? Fue de los que se vino para acá, ¿no? Ahí está el güey, pero ¿saben qué? Aquí es donde estaba el otro. No, pues X. Voy a irme primero a la puerta. Bueno, vamos acá arriba primero a ver qué hay, ¿no? Creo que eso sería lo bueno, lo indicado. ¿Y aquí arriba qué hay? Nada, ¿va? Vamos acá entonces. Vamos a ver qué hay aquí. Miren, una Slashiri. Este pendejo latino aquí, miren. No me deban desde aquí, qué loco, güey. Aquí abajo no hay nada. Para hacerte una sopita. A ver. Listo. Un poquito de luz no hace daño, ¿va? Alteración que es violetaria de transmutar. Transforma en oro una pieza de plata, de mineral, de hierro. A ver, ¿cómo es que esto? Qué loco, transforma en oro una pieza de plata o mineral de hierro sin refinar. Si la llevas, el que lo lanza. Si la lleva el que lo lanza. What? ¿Qué es esto? ¿No tienes? Ah, qué mamada. Ya me imagino más o menos cómo aplica este pedo, pero pues bueno. Ilusión, la calma. Miedo. ¡Ay, qué loco están los poderes estos, Valor. Ilusión, calma, destrucción, chispas y llamas, restauración, curación, custodia inferior. Es un escudo. Restauración, es para suerte de vida. Ok. Fuerza implacable. ¿Qué? Chale, me quedé con esa madre en la mano. A ver, hijos de la verdad. Aquí no hay nada. Bueno, por acá atrás había otra puerta. Porque si hay güeyes de esos otra vez, pues lo más fácil sería darles en su pinche madre una vez.
¿no? Puta, es muy difícil. Pero se me hace que va a haber algo chido ahí, ¿eh? Se me ha hecho que chido. Bueno, ya está abierto, vamos aquí. Y aquí me van a salir unos culeros seguramente, ¿no? Es lo más seguro. Siempre es lo más seguro. Ok, quiero que se me quite la luz porque si no me van a ver. Órale, yo quiero de esos cuadros. Puta, lo agarró el... Agáchate, aquí. Armas. Oh, es élfica, pensé que era orco. No, pero se agarró una orca, ¿no? No. Sí, era élfica entonces. Es el pedo de hacer ruido aquí. Ah, ya se quitó, qué bueno. Skyrim. Ahí hay una sala, ¿ya vieron? Miren, hay una calavera hasta allá. ¿Por qué hay una calavera hasta allá? Pues quién sabe, ni la puedo agarrar. Arre pues. Ok, ahí hay alguien. No me ha visto. Uy, uy, me espantó. A darle chilori el hijo de la burger, güey. Puta, ya tengo más de acero. Miren. Toma, puta. ¿A que no llegas? ¡No! ¡Ay, güey! ¡Esa pinche copa! ¡Qué pedo! Ok, listo. Vente para acá, güey. ¿Pues qué? ¡Ay, güey! Ok, tú quieres putazos. Los putazos vas a tener. Pinche puta. ¿Qué pedo? ¿Hoy túnica? 410, me van a dar como 200. Túnica Talmor con capucha. Oh, qué loco, pero no traía nada a la culera. ¿Vieron? No traía ni madres. Ok. Estaba aquí, pero no está, no había nada. ¿Qué pedo? A ver. Típico, no hay nada, güey. Ahora sí me está saliendo muy pobre el Skyrim, la neta. Puta. Pero muy pobre, güey. No hay nada de nada. ¿Ven? Puta, güey. ¿Un cofre? Bueno. 114. Bueno, ya no estuvo tan pobre. Amuleto de Akatosh. Magia genera 25 más rápido. Pues X, la neta, ¿eh? O sea, no, no me llama ni nada acá. Se me hace que estoy metido en un pedote con estos pinches elfos. Pero pedote, banda. No cualquier mamada, ¿eh? Un pedote de aquellos. Estos hacen daño 8. 12. 10. De hecho debería lanzarme estas. A ver, bueno. Puta, ¿cómo me caga esto? Es donde hay doble camino. ¿Ahí hay algo? Oh, mierda. Uy, güey, uy, güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey. Ahí viene un güey, ahí viene un güey, ahí viene un güey. Bueno. Aguantemos porque saben que no sé si viene o qué pedo. La neta. Ay, güey, No sé qué pedo, poderes, tipo de batalla. Esos nunca los ocupé.
No, a mí no. Se la voy a aplicar, le voy a meter unos flechazos desde aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué estoy, pendeja? No muevo. ¡Qué maldito! Subes muy lento. Chiquis. ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinguen a su madre! ¡Vénganse todos! ¡Órale! ¡Ay, atínale, pendejo! ¡Oh, shit! Tengo que la cagar. La pinche arquera atrás disparando, me vale verga. ¡Pinche grito, cárgate! Ya maté a uno. Y este güey lo que le falta. Lo que le falta es esto. Hijo de tu puta madre. Adivina quién sigue. Eso dolió. Dios. Eso le debe haber dolido machín. Oye, el escudo. Estos güeyes ya no traen nada chido, güey. Ya traen puras puterías. Resistencia al fuego. Escudo élfico. Oigan, de veras, cuando maté a un dragón podría ponerme resistencia al fuego. Me la pelarían bien, cabrón. Al menos que el pinche dragón fuera de hielo, ¿no? De repente salió la pinche neblina o esta madre. A lo cabrón. Donde estaban comiendo los putos, hasta la silla tiró el güey. Una espada. Pinches espadas bien piteras, güey. ¿Por qué esos güeyes estuvieron bien acá, no? De aquí, poniéndose briagos hasta el que reque. Su tabernita, qué loco, ¿eh? Está bien, pero a esa güey. Dios reza, güey. Miren. Siempre comida, se me hace que haber alguno en el que no tenga comida y que sí va a estar bien acá. Y otra vez. ¿Qué pedo con la pinche neblina, güey? Hay un güey ahí, mierda. Un rebelde. Oro, collar de oro, bueno. Estos güeyes muy pinches ricos, ¿o qué pedo? Aquí les desperdician todo lo que pueden. Siento que voy a enfrentar un güey bien loco. Y güey, allá arriba. Ópeme, a ver si se me hace que va a bajar. Y como sí, supongo que sí va a bajar. Vamos a meter unos flechazos en cámara. Ya estoy de regreso. Pinche Skyrim, quién sé por qué se me pone loco de repente. Se me minimizó. Ya no podía. O sea, se escuchaba la música y todo, pero ya no podía jugar. Quién sabe qué le pasó. Se puso mamón. 54, vamos a darles con estas. ¿Hay alguien ahí? Ingue su madre, son dos. ¿Has oído algo? Ah, y ahí vienen a mamar, chinga. Pues yolo, ¿no? Sacando el swag. ¡Salte, hijo de la! Ahí va el pendejo. Uff. ¡Aquí estoy, pinches inútiles! ¡Aquí estoy, pinche estúpido! En el bajen, si quieren. ¡Fus! ¡Roya! ¡Puta tu madre, güey! Aunque me pegue la de allá arriba. ¡Uy, son varios! ¿Qué chingados fue eso? ¿Escucharon? ¡Qué pedo, güey! Ok. Esta no la he utilizado. ¡Ay, ole! ¿Puta, ahora ya son tres? Ahí viene, ole. Nah, vente para acá, no seas puto.
¡Ay, mierda! ¡Sacó una tronach! ¡Uy! ¿Cómo los mato? Ah, vamos a jugar de a putos. Vamos a jugar de a putos, banda, porque estos güeyes no saben jugar. ¿Sí? Yo también tengo fuego. El fuego contra el fuego, el chico no hace nada, ¿no? Ok, ¿saben qué? Poción, resistencia al fuego. Aguante, alteración, aguante, aguante, mejorado, curación, destrucción, fuerza, ilusión, magia. ¿Dónde estaba? Resistencia, descarga al fuego. Voy a chingar dos. Y una chico de la verga. De la Tronach le voy a estar jugando así. Ya subimos de nivel, ya subimos de nivel. Ah, ahora sí con espadita, ¿no, puto? Pinche maricón. Quémate, hijo de la verga. Y la Tronach. Híjole, esto va a estar un poquito pesadito. ¿Dónde está? Ah. Puto. Pinche puto, se sale un ratito y luego se vuelve otro. Un putazo y a la verga. ¡Ah, la madre! Se la mamó. Ahí viene. Se está curando. Ay, joder, pinche madre. A mí no me juegas al pendejo, güey, ¿eh? Yo no soy tu pendejo. Miren, tengo un alma. Gratis. Espada es esta. ¡Cal tu madre, puto! ¿No tienes una gema del alma? ¡Oh, ya tengo todas recargadas! ¿Neta? De la Tronach supongo que se fue o desapareció porque venía con el mago. A ver, si ya lo tengo recargado. ¡Oh, qué loco! Ya puedo recargarla, ¿no? Y ya soy 20, ya soy 20. Y está también chido. ¿El ya bichos? La armamos bien chido. Bueno, ¿sabes qué traía? Pinche arco chafa, güey. Ahora, ¿por qué traen puras cosas bien culeras? ¿Qué pedo? Ay, ¿qué agarré, güey? ¿Qué agarré, cabrón? Esta madre. Llave de no sé qué madre. Y esto ya no me importan. Flecha de acero, flecha de acero. Flecha, flecha, flecha. Hay otra. ¿Por qué tantas flechas volaron acá, lo pendejo? Qué loco. ¿Son las que traía ese güey o qué? No, no, creo que hay algo. Estamos allá arriba, espérenme. Vamos allá arriba, güey. No hay nada. Es como una estúpida. ¿Qué es eso? What the fuck, un cadáver. Güey, quemadito. ¿Qué con sus armas acá, güey? Bien mamones los güeyes, ¿eh? Un cofre, aguante. ¿Qué más hay? Pues que no hay nada. Cofrecito. Para hacerlo, nada más quiero esto, gracias. ¡Vaya! Pues ya ni están tan OP los cabrones esos, ¿eh? Pues están bien X. Es la legendaria Sangre Thor. Es la Sangre Thor. Skyrim de la primera, los amigos, bla bla bla, nada, olviden. Que bueno, vamos a subir nivel entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Me subiré. Tengo 180, 180. Voy a subir más la salud todavía. Me piden que suba esa conjuración, pero es que saben qué.
Bueno, se la voy a subir. Vamos a ver qué pasa, ¿no? De eso se trata, de averiguar qué pedo, ¿no? Ok, carne, una cerveza, una bolsota, una mochilita, sangre inmortal. Bueno, esto me lo llevo, botas. No, pues, botas el de Dora la exploradora. Para colgar las armas, un arco. Está bien chaquetero. Pero ¿dónde me piden que vaya? No entiendo. Se me hace que era la puerta esa que está un poco cabrona de abrir. Miren, es para allá este pedo, pero... Ah, es por aquí. Ok. Eso no lo había visto. Fíjense qué pendejo estoy. No manches. Libros, déjenme ver. Eso no. Sangre inmortal de anónimo. Las lunas y las estrellas estaban escondidas en el pequeño principal de Dracula, hecho especialmente escuela la guardia del pueblo tenía que llevar. No, güey. ¡Qué hueva! Adiós. Gracias, pero adiós. Oh, mierda. Se me hace que va a pasar alguien aquí. Fuck. Miren, si les puedo bajar un poco con el arco, creo que es bastante bueno. La neta. Esas flechas me agradan un poco. Y ay, ay, güey. Se la voy a aplicar en la mera pinche nuca, güey. ¡Ay, no mames! Casualidad que se levantó cuando la lancé. Tu puta madre. ¿Con cuál le daré? 22. No, pues esta. No, mames, neta. ¡Ay! ¿Qué es esa madre de al lado? Monstruo de hielo. Pero ahorita me la mama. Ya tengo esta madre. Asegurado. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡Espérate! Uf. ¿Qué voy a hacer? Si ella se fue. No le quise dar mi vida, pinche puto de mierda. A bajarle todo lo que se le pueda en chinga. Órale, puto. ¿Qué pedo? ¿Un alma, vieron? ¡Ay, estás hijo de tu pinche madre! ¿Antes de que saque otro? Oye, este güey si baja bien, machi. Muérete ya, la verga. ¡Ay, güey! Hijo de la chingada. Un simple arañazo, hijo de tu pinche madre. Ay, güey. Ya, puto. Ya, cabrón, ya estuvo bueno. Ya viene otro güey a la verga. Ahí viene. A tu madre. Era el mismo. Hijo de su puta madre. Se ponen recios, están cabrones los güeyes, papelé contra ellos, están cabrones. Pero están bien idiotas a la vez. Digo, es que no tienen nada de aguante. Uy. Uy, es para allá. Está aquí ese güey, aguante. Antes de continuar con la historia, hay cosas por aquí, por ahí. Aquí hay un cofre, ya sé, pero bueno, estaban torturando al güey. Ahí está colgado. ¿Qué pedo, pinche cadena de oro o qué? Grimorio Luz de Vela, ya lo tengo. Según yo ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Yes. Puta, ya quiero sacar yo una tronacha, de estar bien loco, ¿no? Ay, güey, un chingo de madres. A ver, hijos de la verga, ya, yo no. Nunca debería haber venido aquí. ¡Ah, sí lo detuvo! ¡Maldito! Ok, ahorita que ya está así todo pendejado. ¡Ole, pendejo!
Se me hace que esta va a ser la salida, así que primero la voy a limpiar y ya después veo qué pedo, ¿no? Por cierto, lo que agarré ahorita fueron flechas, digo, por si no lo vieron. Muy en corto, el pedo. ¡Ay, güey! ¡Sácate los vinitos! Los güey, sí, bien mamones, puro vinito. Hay güeyes aquí. Muy difícil, pero podría liberarlos. Y lo que pasa es que no sé si son bandidos o no. Ese es el problema. Bueno. Déjenme ir a checar acá qué pedo, ¿no? ¿Si hay más pinches putos hardcore o qué onda? Ahorita checamos. Esta se me hace que es la puerta que se ponían ahí como difícil, que no la podía abrir. Los antepasados y el Dunner. El Dunner, ¿no? Algo así. Y no traigo muchas ganzúas. Esta muy difícil es la que está para allá afuera. Ah, chinga, pero ya dice, ella la abrí como si nada, ¿vieron? A lo mejor se abría desde adentro hacia afuera, ¿no? O sea, para pasar de adentro hacia afuera. Ahora déjenme checar si se puede de afuera hacia adentro. Ah, chido, güey. Es que, por ejemplo, yo les quería caer para acá. Se fijan que sí les podía haber llegado por atrás. Mucho pedo, ¿no? Mucho pedo. Ahora, vamos a checar este lugar, que no lo chequé muy bien. Hay un güey ahí. Acá hay un reptiliano. Todo es muy difícil, ¿vale? ¿Una vieja enferma o durmiendo? ¿What? Acá, muy difícil, pero no hay nadie. Oh, hay unas palancas. Supongo que es para abrirlas. Pinches rejas estas. Bueno, a ver. Si no me las quitan. Oh, son los de un lado y los del otro. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? O sea, bien mamón, don chinguetas, güey, y ya que lo liberé, ¿no? Mírenlo nada más, como bien vergas el güey, ¿no? Ahora te quedas encerrado por culero. Déjame en paz. Son prisioneros, o sea, los estoy liberando y todo, y les vale madre. Tengo que salir de aquí. Ahí está abierta la puerta, no mames. Se me hace que tengo que ir por ese güey primero. Quédense encerrados mientras voy por ese cabrón. Puta, vale, vale. Vale la triple B. Ah, que la madre. Eso me llena de puterías porque agarro tonterías sin querer, güey. ¿Qué ves? Ay, güey, ya. Es que lo puse en modo sigiloso sin querer. ¿Qué es eso? Nada, va. ¿Le quitaron un hueso? ¿Le pegaron con un hueso? ¿Qué pedo? ¿Tú qué estás haciendo? Okay. Pensaba que no volvería a ver un rostro amigo nunca más. Tenemos que ponernos a salvo lo antes posible, vamos. Unos... Pasé un guarda, yo voy a entrar a un lugar seguro. ¿Y eso dónde verga es? O sea, regresar a por donde... Nah, güey. ¿Me va a atacar? Vente, carnal. Oh, que la chinga. Salgamos de aquí lo antes posible. ¿Cuánto tiempo llevas? A ver. No estoy seguro. Al principio me acusaron de ser un capa de la tormenta, un adorador secreto de Talos. Querían una confesión. ¿De qué? No importaba, solo querían que admitiera algo. Creo que lo único que querían era doblegarme, utilizarme para acceder al resto de la familia Melena Gris. Ok. No les concedí esa satisfacción. Por los dioses, he perdido la cuenta. Me da la impresión de que ha pasado una eternidad. Ojalá pudiera creer que habría aguantado su tortura hasta el final, pero no estoy tan seguro.
Ahora, gracias a ti, no tengo que preocuparme. Vente entonces, cabrón, vámonos. Vamos, vamos. ¿Ven? ¿Me sigue o...? Ah, bueno, que me salgo, chingue su madre. Y esos güeyes hay que se queden encerrados por pendejos. Lo bueno es que sí maté a todos, güey, porque si no... Pinche pedote cuidar a ese cabrón, pinche pedote. No cuidarlo y matar a estos güeyes. No, 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 no. Esto está de la purga, güey. ¿Y me sigue ese güey o qué pedo? Pues quién sabe, yo me voy. Y aquí ya no hay neblina. O sea, qué pedo. O sea, qué pedo. Cabrón, se me terminó el gameplay, es un chingo. Yo aquí todavía bien, güey. Es que ya quiero terminar esta misión, la neta. Aguántenme, mis chavales. Ahorita ya, ahorita ya. Vámonos a la ver. ¿Qué quiere ese casco? Lleva a Talon a un lugar seguro. Habla con Melena Gris. ¿Y dónde es ese pinche lugar? ¿Dónde es un lugar seguro, güey? ¿Sería hasta acá? Es que me marca ese güey, pero no me marca otra cosa. Puente del dragón, supongo. Pero viajé rápido, a ver si no la cagué, güey, ¿eh? ¿Dónde es un lugar seguro, güey? ¡Oh, el dragoncito! Puta, no mames. Bueno, hasta aquí dejo el episodio de hoy, banda. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más Skyrim. Bye, bye.